tal, mis queridos amigos? Habla Juan Rivera de nuevo con ustedes. Como se pudieron percatar, esta pieza se llama El Tejoncito y es al estilo trío Camalote. Honestamente, varias de estas piezas pues no me las sé, pero las estoy aprendiendo para ponerlas en el canal y que ustedes pues las aprendan, ¿no? Me alienta muchísimo sus mensajes, me llegan muchos mensajes de agradecimiento, sobre todo de gente pues que ha podido aprender un poquito a través de mis videos. Eso me alienta mucho a seguir aprendiendo de esta tradición y subiendo mis videos, porque la verdad es que no todos me lo sé. Hay muchas cosas que ya me dejaron un poquito atrás, pero con muchísimo gusto hago mi trabajo, hago un poquito de investigación de las piezas que más o menos me están pidiendo y aquí están. Así que esta es una de ellas, El Tejoncito versión trío Camalote. La pieza está en do, así que hay que tener cuidado con el fa natural. ¿Por qué? Porque hay que atrasar un poquito. Bueno, empieza con el mi. Mi, sol, do, si, re, do. Ok, empieza con el arco hacia arriba. Mi, sol, do, si, re, do. Mi, sol, do, si, re, do. Tres veces, en la tercera. Do, si, re. Sol, mi, re, fa, mi, sol, fa. Y empieza otra vez con otra frase, con otra frase. Bueno, vamos poco a poquito, no se me desesperen, mis queridos amigos, aquí vamos. Va de nuevo entonces, aquí va. Una, dos. Va de nuevo para que la cachen bien. Tercera vez. Y empieza la otra frase. Ok, fa, do, fa. Perdón. La, do, fa, mi, sol, fa. Sigue otra frase. Bueno, vámonos desde el principio y conectamos. Entonces, hasta aquí vamos. Venimos creo que del arco hacia abajo. Ahorita no es tan importante. Las notas es más. Si, re, sol, fa. Sostenido. La, sol. Porque estamos en sol. En el acorde de sol. Bueno, sol 7. A la tercera vez. A la tercera vez. Esto sería si, re, sol, fa, sostenido, sol, mi, fa natural, re, mi, do, re, do. Y empieza otra vez toda la pieza. Entonces, desde aquí. Si, re, sol, fa, la, sol. Si, re, sol, fa, sol, mi, fa, natural, re, mi, do, re, do. Y empezamos otra vez. Una, ahí. Bueno, en esta ocasión me he fijado porque la he estudiado con varias veces. Entonces, cuando vuelven la segunda vuelta, entonces nada más son dos frases. Una, y ahí va.
es una pequeña variación, ¿no? La segunda vuelta prácticamente es lo mismo, nomás que hacen ciertas cositas ahí este señor. Toca muy sencillo, la verdad, pero tiene su chistecito, tiene su, su cadencia, pues, melódica. Entonces, pues me gusta su forma de tocar. Lo estoy tocando demasiado liso, ¿no? Como parejo, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor. Así que después lo vamos a tocar con algunos mordentes y adornitos ahí para que pues que se escuche mejor, ¿no? Entonces, va la segunda vuelta cuando regresamos. Desde aquí. Ahí. Bueno, a veces hace esta variación. En lugar de estar nomás haciendo. La, sol, si. La, do, sol. A veces lo hace, como les digo, es un solo dibujo, pero de repente varía las partes, o sea, corta como la frase. Echa una vuelta solamente o tiene una variación que ahorita lo vamos a ver, pero prácticamente es un dibujo. Así que vamos, la segunda vuelta. Estamos en la segunda vuelta. Fa sostenido. Ahí salida. Fa natural. Y ahí va la salida. Mi, re, do, si, la, do. Hacerlo acá o acá. Ok, voy a tocar otra vez la segunda vuelta. Es más, la voy a tocar toda. ¿Qué les parece? Semi lenta para que se pueda entender mejor. Va. Dos. En fin, espero que se haya entendido. Esta es el dibujo completo. En fin, después de los versitos. Bueno, lo toqué todo completa para que se entienda un poquito mejor. Espero que se haya entendido. Es que son como cinco versitos que se avientan. Entonces, pues sí, tocan como nada más una vuelta. Excepto al principio, sí se avientan las dos vueltas, pero después avientan solamente una vuelta. Y hay una variación, como les digo, que va el acorde a do mayor. Perdón, va a fa mayor. Estamos en do. Entonces sería una de esas variaciones, después de creo que el tercer verso, tercer verso o estrofa, hace lo siguiente.
Entonces solamente es esa salida. Prácticamente van a la tercera. Por eso. Tararara, es una variación a la tercera. Entonces sería. Esto ya se lo saben. Cuando llegan a do. Prácticamente es lo mismo, solamente que paran en do. Entrada tercera. Fa. Fa con la. Fa, mi, fa, fa, mi, fa, sol, la, fa, do, la, fa. Otra vez. Es como yo escucho que le hace, ¿no? Entonces sería fa, mi, fa, fa, mi, con un solo. No, fa, sol, la, fa, do, la. Va de nuevo. De nuevo. Va esa frase, digamos, toda la vuelta con esa entrada tercera, que es fa, el acorde de fa. En este caso me quedó el arco hacia arriba, me estaba fijando en eso, pero bueno, si les queda hacia abajo. Si les queda hacia arriba, pues den nota por arco. Ok, por eso. Bueno, esa es la parte cantada. Ahora, buzos con la salida. Prácticamente es lo mismo, señores. Solamente una vuelta y. Vean la variación al final para salir. Bueno, ahí se escuchó un poquito adornada porque le estuve dando vueltitas, me gustó la pieza y bueno, pues aquí. Ojalá que un día la toque en vivo porque desafortunadamente no puedo ahorita, pero bueno. Ojalá que por allá estemos en esa región del Pánuco y de Veracruz. Mando un saludo, ya que tengo amigos por ahí. Yo sé que este estilo, esta forma, esta cadencia de tocar es de allí, de esa región del Pánuco, Veracruz. Les mando un saludote. Y bueno, pues aquí está la salida. Ahí. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, sol, re, do, re. Yo le hago así, ¿eh? Hacia arriba para que quede el remate hacia abajo. Entonces, si do, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, si, do, re. Va de nuevo. Va otra vez esa parte. Última vez, cáchenla.
Bueno, pues esto fue todo, mis queridos amigos. Se llamó El Taconcito, estilo del trío Camalote. Espero que estén bien. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Ah, una cosita, el loop lo voy a hacer. Así que cuando ustedes vean este video, seguramente ya va a estar el loop en el folder Balconcito Huasteco. Si quieren el folder, mándenme un email. No me dejen comentarios abajo, por favor. No les cuesta nada, aquí está el email. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante, y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de PayPal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.